Extraordinario, este es el sitio más apropiado. Esta es la primera sinagoga de la comunidad ashkenazí en Justo Sierra, precisamente en el centro histórico, donde se reunía prácticamente toda la comunidad en su momento. Se ha reconstruido bastante. Es un templo, la verdad, que vale la pena conocerlo, y además se conjunta con la música tan extraordinaria y con un maestro como es Abraham Rechtand. Quiero comentar aquí sobre Abraham Rechtand, que lo conocen más posiblemente en el exterior que en la Ciudad de México. Abraham ha representado a México en Europa en muchos conciertos. Él tiene un grupo que se presentó también en una zona muy cercana aquí, en el centro, precisamente en el Zócalo, okay, con un grupo de músicos que presentaron la música de Los Panchos con una orquesta de cuerdas en una forma clásica. Se venía abajo, el público estaba extraordinariamente motivado y lo aplaudieron, y tuvo que volver a repetir prácticamente todo el concierto. Wow. Lo más reciente que hemos sabido de Abraham es que estuvo representando a México en Brasil. Y el éxito que tuvo allá fue extraordinario, tanto así que terminaron hasta en un concierto dentro del metro. Me enteré, por otro lado, de la prensa. Lo publicaron en primera página en Brasil. Fue realmente un super éxito lo que hizo Abraham. Abraham fue el niño prodigio en Colombia. Wow. Él, a los 8 o 10 años, ya tocó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y luego fue primer violín allá por muchísimo tiempo. De manera que tenemos aquí un personaje que vale la pena conocerlo, y su grupo de klezmer realmente representa muy bien a esta música. Está en un auditorio increíble, tiene la gran suerte de que es un lleno completo hoy, y pues la verdad que vale la pena volver a escucharlo. ¿Qué le ha motivado hoy a venir precisamente a este concierto, a este recinto? Bueno, enriquecer un poco el alma, recordar las tradiciones y estar en contacto con la cultura de nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Usted conoce la música klezmer? Sí, exactamente. Me gusta mucho y, bueno, realmente es un alimento para el alma. Así es. Oiga, sí. ¿Y qué espera usted de este concierto? Bueno, espero que tengamos un momento muy agradable, lleno de felicidad, de alegría, y un domingo maravilloso. ¿Conoce usted a Abraham? No lo conozco, es la primera vez que lo va a escuchar. Exactamente, y lo tengo muchas ganas de... ¿Ya ha escuchado algo de él? Sí, algunas piezas, pero no conozco todo su repertorio. ¿Qué le ha traído este domingo aquí a este recinto? Bueno, varias situaciones. Uno, porque tengo muy presente una obra de teatro que vi hace muchos años con Manolo Fábrega, que se llamó El violinista en el tejado. Me llamó la atención, quiero verlo en vivo como es, pero yo pensé que era un grupo que venía de fuera y que los integrantes eran de mayor número. Pero pues vamos a esperar a ver qué resultados tiene. Oiga, ¿esta es la primera vez que usted entra a esta sinagoga? Sí, ya había visto un reportaje en televisión. Okay. Y siempre me ha llamado la atención la sinagoga, aunque yo fui hace unos 15 años a una boda
de unos jóvenes libaneses. Oiga, y así muy brevemente, ¿qué piensa de este lugar y qué piensa de la música que probablemente va a escuchar? Bueno, de este lugar me parece maravilloso, ¿eh? Me parece maravilloso en el sentido por el tipo de decoración que tiene. Veo que en todos los lugares siempre existe la Estrella de David, incluso en los candelabros que tengo aquí a la espalda y al frente. Y eso me llamó mucho la atención, que ellos, a pesar de estar lejos de su tierra natal o de sus orígenes, traigan un rincón o una parte de su riqueza cultural o irreligiosa también aquí a nuestro México y que nosotros lo podamos apreciar. Permítame una pregunta. Sí, claro. Por el apellido y por los rasgos, usted es oriental. Sí, yo tengo descendencia china. La herencia cultural se conserva igual en su familia, en su grupo. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el Callejón de Dolores, que pues son todos los restaurantes. Es el barrio chino, ¿no? Casa de usted, pues toda mi decoración es china. Entonces tratamos de, en cierta manera, de seguir... en cierta manera, o que nuestra herencia o cualquier tipo de situación prevalezca. Incluso nosotros la comida, pues, la compartimos, ¿no? Preparamos comida china como preparamos comida mexicana, porque nosotros ya somos la tercera generación que vivimos en México. Prácticamente dos orgullos. Uno, ser mexicano, y dos, ser hijo de quien soy, hijo de un inmigrante chino y de una mexicana. De acuerdo a las leyes de la música, está escrito en tonalidades menores,
pero está considerada, las tonalidades menores son un poco como más tristes, y siempre tiene algo de tristeza esta música, pero está considerada como la máxima expresión del pueblo judío. Ahora, el pueblo judío que quedó en Europa, acordémonos que después de la destrucción del segundo templo, los judíos se dispersaron en el Imperio Romano, al norte de África, unos se quedaron en el Medio Oriente y otros se fueron a Europa y otros se fueron a España. En Rumania y Ucrania está la República de Moldavia. Entonces, esta es la región que se llamó la Shkenaz. Y esta es la música, como dicen los programas, es una mezcla de la música eslava con el sentimiento judío. Ahora, hay una parte importante que dio este sentimiento, que es la música del alma, y más que todo, comenzó a tomar forma con un movimiento que encabezó un rabino por ahí en los años 1736, que fue el Baal Shem Tov, propio de cada país. Así que lo que acabamos de escuchar es Freyla, y vamos a seguir con una pieza que también está escrita en el nombre está en Yiddish, y se llama Shmuel. Shmuel en Yiddish, que era el idioma que se hablaba, muy parecido al alemán, pero se escribe con caracteres hebreos y se escribe de derecha a izquierda, como el hebreo. La pieza que sigue se llama Shmuel, que quiere decir Samuel. Se escuchaba antes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual yo tuve una crítica muy excelente. El año pasado estuve en el Clestival en Brasil, y un periodista canadiense exactamente hizo esa aclaración, que nuestra música está dentro de los cánones del klezmer tradicional de antes de la Segunda Guerra Mundial. Igual, claro, hoy en día tengo que aclarar algo, lo enriquecemos con la técnica violinística y la técnica del clarinete y del piano, la técnica moderna. ¿Cómo sentiste a un público realmente heterogéneo? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuál era el interés? ¿Cuál era la comunicación que pudiste lograr con ellos? Bueno, tú lo viste al final. Finalmente, todo el público reaccionó. Estaba eufórico y estaban aplaudiendo y toda esta cuestión, que de eso se trata.